¿Qué tal amigos de Maxi Vinil? Saludos y abrazos en estéreo. Soy Cristian Chico Pérez, haciendo un nuevo capítulo de Día Jueves, como siempre dedicado a una de mis canciones. Y hoy, en una especie de pseudo homenaje a uno de los grandes que se acaba de ir hace un par de días. Me refiero al gran Ennio Morricone, y que también tiene una parte importante y un capítulo ganado en el soundtrack de mi vida y que hoy día les voy a contar acerca de eso. Hoy vamos a escuchar algunas de sus obras, que son muchas. Así que les voy a contar un poco acerca del gran Ennio Morricone, que acaba de fallecer hace un par de días con 91 años. Nació en 1928 y tiene a su haber una larga, larga lista de composiciones. Hizo más de 500 soundtracks de película en su larga historia como compositor, arreglista, músico, director de orquesta. De verdad, un capo que nos deja con 91 años y una larga lista de canciones que seguramente forman parte de la historia, del soundtrack de tu vida. Los que tenemos sobre 40 crecimos con la música de Ennio Morricone, y los que tienen más de 40 y ya sobrepasan los 60 también vivieron esa época del western, del spaghetti western con la música de Ennio Morricone. Así que hoy día vamos a escuchar algo de él, por supuesto. La primera vez que yo escuché a Ennio Morricone, la primera vez que yo tuve la oportunidad de conocer una melodía, debe haber sido cuando yo tenía 5 años, 6 años, muy chico. En mi casa había siempre un cassette que era este, el de los Sonis, el bueno, el malo y el feo. Este es un grupo chileno liderado por Raúl Alarcón, Florcita Motuda, y que sacó este álbum a fines de los 60 que fue muy exitoso. ¿Y qué hacía este disco? Rescataba grandes canciones del western y estaban hechas reversión por los Sonis con un sonido muy en la onda de Shadows, ¿no? Con guitarra eléctrica. Así que en mi casa siempre estaba este cassette, que era un cassette de mi tío Lucho. Ese cassette era de él, pero por alguna razón siempre se prestaba. Mi papá le pedía mucho este cassette a mi tío, así que el cassette o estaba en mi casa o estaba en la casa de mi tío, que era un fanático del western. Era de los que se leía estas pequeñas novelas de cowboys que habían de bolsillo. No sé si ustedes o sus papás tuvieron. Pero mi tío era un gran fan de ese género y en su casa estaba este cassette. Así que yo, muy chico de edad, con 5 o 6 años, recuerdo perfectamente haber escuchado El Bueno, El Malo y El Feo, en la versión de los Sonis, originalmente. Pero lo que hacía yo, y luego ya cuando empecé a entender y empecé a leer, siempre me gustó leer los créditos, ver la carátula del cassette, ver quién había compuesto, quién había grabado, cómo se llamaba el cantante. Y ahí es cuando tengo este primer recuerdo de haber leído Ennio Morricone. En este disco de los Sonis debe haber por lo menos 3 o 4 composiciones de Morricone. Las más famosas, por supuesto. Y por supuesto que está El Bueno, El Malo y El Feo. Y así conozco a Ennio Morricone. Desde muy chico. De hecho, este es uno de mis discos favoritos en la vida. Me preguntan así como si tuvieras que rescatar un disco de, no sé, de un incendio en tu casa. Ojalá que no. Pero este es uno de los que yo rescataría, es un disco imprescindible en la larga lista de discos que han hecho el soundtrack de mi vida. Así que a partir de eso, a partir de la música o de este disco de los Sonis, pero también a partir de Ennio Morricone, es que yo construí este gusto por cierta música. Así que mi contacto con él y mi conocimiento de él es de, no sé, mediados de los 80 o principios de los 80. Yo creo que esto fue a principios de los 80 en que yo conocí la música de Ennio Morricone. De ahí en adelante, bueno, él fue parte del soundtrack de muchas películas que fueron famosísimas y que tenían ese soundtrack y esa composición maravillosa de Ennio Morricone. No solamente había hecho música para este spaghetti western junto a Sergio Leone, que era un antiguo compañero de colegio que luego se dedicó a dirigir películas de cowboys. Él hizo Morricone, El Bueno, Malo y El Feo, Por un Puñado de Dólares, en fin, una larga, larga lista de grandes músicas de esa época. De hecho, aquí tengo este grande sexy. Tengo harto material de Morricone. Rescaté algunas
algunas cosas las más significativas, pero este es un grandes éxitos de esa época, como de la época del western. Éramos una vez en América por un puñado de dólares, El bueno, el malo y el feo, por unos dólares más. En fin, toda la música de esa época de Morricone lo hizo aparecer como en el espectro de los grandes compositores. Ya en los 80s hizo cosas memorables como La Misión en 1986, Cinema Paradiso, Los Intocables de Elliot Ness, en fin. Otra larga lista de esa época de Morricone que también está llena de éxitos y por los cuales nunca fue premiado por la Academia. Y ahí hay una gran deuda, siento yo, de la Academia hollywoodense con el maestro Morricone. La Misión, que es una música de película que todo el mundo reconoce, que todo el mundo podría tararear, que todo el mundo reconoce o que ha escuchado más de alguna vez en la vida. Debo decir que a veces demasiado, se usó tanto esa música que a veces se le manoseó de cierta forma que llegaba a un punto en que uno ya no la quería oír más, pero eso no quita de que sea una gran obra. La Misión, por ejemplo, una de sus grandes obras, no fue reconocida por la Academia. No se ganó el Oscar en 1986 Morricone por La Misión. Le ganó un soundtrack de una música hecha por Herbie Hancock. ¿Alguien se acuerda del soundtrack de la película de Herbie Hancock? Se llamaba Round Midnight. Esa música ganó el Oscar en 1986 y la Academia no le dio el Oscar a Ennio Morricone en 1986. Tampoco se lo dio por la música de Los Intocables, tampoco ni siquiera lo nominaron por la música de Cinema Paradiso, que es maravillosa. Eras una vez América, del 84, otra gran partitura hecha y creada por Ennio Morricone que no se postuló por un tecnicismo de la Academia. Resulta que en los créditos de la película no aparecía el nombre del compositor de la música, así que por eso no entraba en la competencia. Miren, se dice que Érase una vez América es una de las grandes y más bellas composiciones que se han hecho para el mundo del cine. Eso fue en 1984. Finalmente en el 2006, la Academia le da un Oscar honorífico, que es como un premio de consuelo, es como, en realidad este caballero es increíble, no hemos apreciado su talento, no hemos apreciado lo increíble y bueno que es, le damos este Oscar honorífico a la trayectoria, a su aporte, bla, 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 pajas mentales. Fue una especie de tratar de arreglar lo que no hicieron, ¿no? Y en el 2006 le dan este Oscar honorífico. Y en el 2016 le dan un Oscar por el soundtrack de Los Ocho Más Odiados, la película de Tarantino. Es el único Oscar que se gana, bueno, con el honorífico, pero así en competencia, es el único Oscar que se gana en Morricone ya con 80 y tantos años. Y no digamos que es un buen soundtrack, pero no digamos que es de las mejores cosas que hizo Morricone. Así que otra vez la Academia le daba este premio porque ya el señor se iba a morir, no le habíamos dado ningún Oscar. Es increíble pensar que música como la de La Misión o como la de Los Intocables o Érase una vez América o Cinema Paradiso no se han llevado el Oscar. Es increíble, no se lo dieron. Y eso tiene que ver también porque él nunca quiso ser parte como de Hollywood, siempre vivió en Italia, siempre en su mismo departamento, muy quitadito de bulla, en fin. Yo creo que la Academia se equivocó y ya no hay tiempo de arreglarlo. ¿Le dieron? Sí, ok, sí, se ganó un Oscar el 2016. Pero en realidad siento yo que fue casi como, sí, en realidad démosle un Oscar a este caballero que no le hemos dado. O sea, yo de verdad insisto, es increíble pensar de que La Misión perdió con un soundtrack de Herbie Hancock, gran músico, pero ¿alguien recuerda el soundtrack de Herbie Hancock? ¿Conocen alguna melodía? ¿Pueden tararear una de esos soundtracks? No, seguramente no. Se ganó 2 Grammy, 3 Globos de Oro, estuvo 6 veces nominados al Oscar, se lo ganó una vez. El otro, como les dije, es honorífico, ha vendido más de 70 millones de discos en su historia. Y fíjense que Morricone tiene una gran gracia y es que rescató la melodía como música de película. Tiene una cosa que en los 60s se hizo mucho en el Spaghetti Western. Esto de que hubiera una melodía reconocible. Tan 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 tan. La melodía Morricone la rescató y la mantuvo siempre como un sello. Por ahí por los 70s, 80s, la música de película se puso bien abstracta.
y bien rara, era como un tono. Y no pasaba mucho con la música, estaba como de fondo. Eran cosas más bien raras, composiciones en las que la melodía se había perdido. Por eso cuando se lanza La Misión en 1986, es tan power y tan potente, porque hay una melodía, es el rescate de la melodía como recurso, tan bonito además, ¿no? Tararara, cualquiera de ustedes podría tararear seguramente la música de La Misión. Y eso es Morricone, eso es el trabajo, el genio del gran Ennio Morricone, que como ya saben falleció hace algunos días con 91 años, se había caído hace un par de semanas o hace un tiempo atrás, se quebró el fémur, nunca se pudo recuperar de esa caída, producto de eso esto llevó a que él se muriera ya con 91 años, es mucho más difícil recuperarse de ese tipo de cosas. Así que eso, muchachos, no podría de verdad detenerme en cada soundtrack, en el de Los Intocables, en el de Cinema Paradiso, que es maravilloso, en sus colaboraciones que hizo con el mundo del pop. Ojo, también eso es importante. Hizo varias colaboraciones con el mundo del pop. A Gianni Morandi, un músico italiano, le hizo muchas cosas. Con los Pet Shop Boys, hay una colaboración con los Pet Shop Boys, It Couldn't Happen Here. ¿Sí? Sí, así se llama el track. Sí, no, así se llama, lo que pasa es que no estoy seguro si es exacto. Pero ese soundtrack de los Pet Shop Boys tiene los arreglos de Ennio Morricone. Ahí se cruza el pop con esta cosa clásica. Así que el hombre se movió, navegó por distintas estilos, categorías. Estaba en la música incidental, pero también coqueteaba con el pop. Un capo. Ennio Morricone iba a hacer originalmente los arreglos de Jealousy de los Pet Shop Boys. Finalmente, por una cosa de tiempo, no alcanzaron a llegar los arreglos, el disco tenía que salir. Los hizo Angelo Badalamenti, si no me equivoco, no, o creo que Harold Faltermeyer, pero esa canción estaba pensada para Morricone, así lo han contado los Pet Shop Boys. Así que solo existe esta colaboración con ellos en esta canción que viene en el segundo álbum. Así que nada, voy a hacer una cosa que no he hecho en este canal, pero me parece que hoy día lo merece. Y es que voy a dejar tres piezas de Morricone. Generalmente las músicas de películas, las melodías son piezas más bien cortas, ¿no? Entonces, una sentía que me iba a quedar con esa sensación de que era muy poco. Así que lo que voy a hacer es que les voy a dejar tres piezas de distintas épocas, de distintas etapas, pero tres piezas que para mí, recuerden que estamos en un capítulo de mis canciones, han sido importantes en la historia del soundtrack de mi vida y que son grandes piezas, por supuesto, de Morricone. No se confundan, todas son grandes piezas, ¿no? Porque lo que va a pasar, lo sé, es que van a decir, ah, pero es que yo encuentro que la que no pusiste es mejor. Sí, son todas increíbles, solo que no podemos tocar toda la música, así que voy a elegir tres piezas. Y antes de irnos a la música, dos recomendaciones. Este compilado que se llama Ennio Morricone Collected son 34 tracks, dos LP que sacó Music on Vinyl y que es un súper buen compilado de Morricone. Si te gusta y quieres tener su música, aquí está, viene mucho. Mucho, 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 mucho de la época del Spaghetti Western hasta cosas más nuevas. Está aquí. Este disco suena bien. Súper, súper bien. A mí estos compilados y con tantas canciones nunca me convencen mucho, pero me hice de una copia y de verdad suena increíble. Y este también es un clásico. Este es el típico grandes éxitos que estaban en todas las casas de Morricone y que se hizo en vinilo súper limitado y que suena increíble. También este es otro grande éxito que yo creo que hay que tener. Me gusta más cómo suena este que cómo suena ese compilado, así que les dejo ese dato. Y también aquí viene Por un puñado de dólares, Por unos dólares más, El bueno, el malo, el feo, La misión, Cinema Paradiso, Eras una vez América, Eras una vez el oeste, en fin, Hamlet, Mission to Mars, en fin, está llena de grandes canciones del soundtrack de Morricone. Y por último, un clásico, La misión. Qué cosa más bonita. La música de La Misión, escrita por Don Ennio Morricone, que si no lo sabían, búsquenla, dejó una carta de despedida, muy, muy bonita, en que se despide de sus amigos y en que le dice a su mujer todo lo que la quiere y que es la despedida más dolorosa al momento de irse. Dice, he muerto, amigos míos, he muerto. Él deja una carta de despedida, muy, muy bonita, así que si tienen la oportunidad de buscarla y leerla, de verdad vayan. Así que aquí está.
Voy a hacer silencio, ya llevo 15 minutos hablando y podría hablar seguramente 15, 20, 30 más acerca del gran Ennio Morricone. Les voy a dejar tres piezas de su larga lista de canciones y de músicas hechas para película en este capítulo dedicado al gran Ennio Morricone, que es parte esencial del soundtrack de mi vida a partir de este disco de los Sony y de en adelante de toda la música que hizo para adelante. Así que gracias por estar ahí, gracias por escuchar, gracias por quedarte en toda esta exposición acerca del maestro. Dale me gusta, suscríbete y nada, gracias por venir. ¿Ah? Será hasta la próxima, muchachos. Aquí está la música del gran Ennio Morricone en Maxi Vinil. Wait, go, go.